Yo vengo de familia de cantantes o de coralistas. Mis padres se conocieron cantando en el coro La Sociedad Coral de Magallanes. Pero cuando yo supe que se iba a hacer el Canto a Magallanes, quise participar porque mis papás cantaron en el Canto a Magallanes. Entonces esa es la razón por la cual yo estoy aquí. En el fondo es como un tributo a mis viejos. Bueno, ahora vamos al tercer piso del Teatro Municipal porque vamos a ensayar con el taller Alturas y pretendemos ensayar toda la obra. La verdad que nos sentimos pero muy emocionados y como ya nos está empezando a dar un poco de nervios, que esto ya se está acercando a paso agigantado. Pásenos. No, está todo en vivo. Sí. Y ya está empezando a funcionar la adrenalina. Ya empezó la cuenta regresiva y aunque uno se hace el canchero y cree que no pasa nada, ya empezaron a ver hormiguitas por todos lados. Y partimos hace como un año, sacando las canciones, buscando las tonalidades. Afortunadamente nos han cambiado mucho las voces a pesar de la edad. Se está haciendo en el mismo tono de la época y sin mayores dificultades. O sea, creo que sin dificultades. Y bueno, tuvimos que empezar a sumar gente, se tuvieron que hacer las partituras que no estaban hechas, hacer los arreglos que lo hizo el Lucho Garoca. Después se sumó el Chico Boines de la batería. Después Danilo Montes, que está tocando la mandolina y guitarra y sonidito y todo lo que sea, porque es un gran músico. Y hoy día creo que por primera vez nos vamos a juntar a armar este rompecabezas, como decía Miguel el otro día, porque esto es un rompecabezas que uno está haciendo, la orquesta por un lado, el coro está por el otro y nosotros por el otro, y hoy día va a haber un ensamble. Así que vamos a ver si todas las piezas calzan. Seguramente va a ser un poco forzado al principio, pero creo que lo vamos a lograr bien. Para mí fue un privilegio cuando el Grupo Alturas me invita a efectuar el Canto a Magallanes. Fue algo verdaderamente muy bonito. Yo creo que estoy haciendo algo un poquito distinto, pero no modernizado, sino buscando mi propia identidad dentro de la narración que tenemos que hacer sobre el Canto a Magallanes. Creemos de que va a resultar algo muy entretenido, muy bonito. Creo que va a quedar perpetuado a través del tiempo como una nueva parte de la obra. Ya lo estamos viendo con la orquesta, el coro, el Grupo Altura, la misma narración que tengo que efectuar yo. Muy contento de estar en esta obra. Esto sucede en diciembre, 1848. En todo caso, el
necesitado suyo, hágalo como usted lo sienta ese día nomás. No ves que mucho, tantas instrucciones que dan, todos dan instrucciones. Me vuelve loco. Están trabajando dentro del antiguo Cine Cervantes, histórico Cine Cervantes, donde en estos momentos está, pero la creme de la creme en relación a la música magallánica, a la música y obviamente al canto de Magallanes. Te invito a que pasemos un ratito a ver cómo está funcionando esto. Estas antiguas puertas. Esta oportunidad, el honor de hacer los arreglos musicales de orquesta y coro. Fue un desafío porque remozar esta obra tan conocida por todo el mundo, sin salir del esquema o de la imagen, costó un poquito. En todo caso, todos los arreglos corales y orquestales fueron escogidos por todos los integrantes del grupo Altura, así que no es una cosa también de gusto personal. Cada tema fue analizado uno por uno, ver cuál podía ser con orquesta y cuál podía ser con coro, y así salió todo esto. Y ahora que estamos en el último ensayo, recién estamos escuchando todo lo que, como diría eso, cómo sonar. Hay gente que recién está escuchando por primera vez todos los arreglos juntos. Para mí ha sido un proceso de aprendizaje tremendo. He tenido la suerte de compartir historias desde el estreno de la obra, un poco cómo se formó Altura, y conocer a los primos Palma, que son una institución en la música, y poder compartir con ellos su experiencia como músico, y sobre todo conocer este proceso creativo de ellos ha sido interesante, sobre todo porque además esta obra está en la memoria colectiva de todos los magallánicos. Siento que cada persona que de repente se habla del canto Magallanes, de la obra, o de la oración específicamente, o de Canción del Viento, lo transporta a este lugar inmediatamente. Bueno, estamos ya en el último tramo de esto, que ha sido un trabajo tan arduo, y hoy día por primera vez pudimos ensayar con orquesta y con coro. Naturalmente que no en las condiciones que vamos a tener en el teatro, pero es la primera aproximación a intentar juntar todas las piezas, y vemos que sí es posible. Ha sido un trabajo duro para la orquesta, porque se le entregaron las partituras no hace tanto tiempo. Los muchachos son muy buenos músicos, así es que lo lograron. El coro también ha hecho un trabajo muy bueno en este tiempo, y nos quedan un par de días entonces para poder afiatar más, y creemos que así como está sonando, con las condiciones técnicas que vamos a tener en el Teatro Municipal, va a resultar un buen espectáculo. Bueno, la invitación para la gente que pueda ir en futuras presentaciones, si es que estas se dan, para que ojalá acceda a entradas y pueda acompañarnos, pero también está la opción de verlo por UMAC Televisión, así es que invitados todos a este reestreno del canto Magallanes después de 38 años.